Hola, vi qué tal Ay. muy buenos días buenas ah, tardes buenas noches a ver. Esto es un mensaje. Ya no directo, no, lo siguiente. Esto, no es, esto es un mensaje ya. Como diciendo, ¿qué pasa, no? O sea, yo estoy. De alguna manera. Se acabó la playa y el aceite con gamas en España. Así es. Ya hemos vuelto al campo, al bosque. Así es. Y a los insectos y a los mosquitos, que mucha falta hacen. No, no maten los insectos, por favor, que hay cada vez menos. Yo he... Luego vuelvo al tema, ¿eh? Pero yo que he estado haciendo unos, unas cuantas horas de viaje, no puede ser, no puede ser, que de repente... Eh, vaya a limpiar el coche y no haya prácticamente ni un mosquito aplastado en mi, en, en el coche. O sea, yo recuerdo cuando hacía viajes hace años, hace bastados, pues, qué sé yo, 10 años, venga, va, digamos 10 años, y estaba repleto, 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 pero repleto de mosquito, de mosca, de zángano, de. ¿Por qué? Porque había gran cantidad. Ahora hago más, incluso más kilómetros y no hay ni uno. No es que quiero que se estampen contra el coche, no me entiendan mal, pero es para decir, por favor, cuiden los mosquitos, cuiden las moscas, cuiden las abejitas, la, las... toda la cosa que huele, por favor, no los maten. <laughs> o incluso si pueden evitar, qué sé yo, aerosoles, yo que sé que podemos evitar entre unos pocos, pero es preocupante ¿eh? que sin esas cosas no se puede vivir, ¿eh? ¿De qué van a comer los murciélagos? <laughs> Pero bueno. Eh, esto... Hola, saludos, Doan. Los que se están conectando, a ver. Gracias por los me gusta, gracias por compartirlo. Ahora es el momento, fíjate, ahora es el momento de todos los que me habéis dicho... Eh, Samuel, eh, me contestas, Samuel, me escribes, Samuel, me dices... Que en el que espera y que no sé qué. Pues ahora estoy en live, ahora me puedes preguntar todo lo que sea. Eh, ya, mola majete. Buena reflexión, María. De verdad, lo vuelvo a repetir. Respeten a los insectos, en serio. Ah, ya sé que son molestos en la casa. Mm, mi mujer es una persona que respeta mucho, 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 muchísimo, muchísimo el planeta. Y, y siempre me dice: Samuel, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso. Y bueno, si yo puedo utilizar eh, un poquito en las redes sociales también de vez en cuando para dar un mensaje. De seis de planen déjate de estar esperando que jesús venga en su nube de Goku y os lleve a todos en una nube y cuiden por favor lo que tenemos eh vale muy bien entonces eh, lleva como unos cuantos días una supuesta testigo de jehová y digo supuesta porque pero bueno ya que me contesta ya que me habla ya que. Está por ahí, entre tú y yo, tocando las narices. ¿eh? Eh, voy a hacer una especie de, de nuevo, denuncia hacia esta organización. Antiguamente íbamos de casa en casa, ¿vale? Eso lo, eso lo pillamos todo, ¿vale? y antiguamente utilizamos la revista, tarea experta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso llegamos todos, ¿no? No hace falta ser testigo, es testigo para darse cuenta que ellos iban así, ¿no? Pero ahora, por lo visto, que se han aliado con la inteligencia artificial, y digo inteligencia artificial hasta día de hoy, porque esta persona que me está contactando, que la vais a ver, porque está está mi mi TikTok está repleto de sus comentarios de una testigo de Jehová y está utilizando la inteligencia artificial para su propia cuenta de TikTok. Fíjate que una tecnología tan potente, ¿eh? tan potente y tan, etc., venga a ser utilizada por esta organización para predicar y para hacer cánticos y para cantar y para hablar de tonterías. Al final, la inteligencia artificial va a dejar de ser inteligente. Lo aviso. No canséis a la inteligencia artificial con cosas de los testigos, porque al final sabéis lo que va a pasar, ¿no? Ahí es cuando va a venir Terminator. Ahí se va a activar Skynet y va a decir: déjame en paz, déjame en paz. En serio. Bueno, pues eso. De nuevo se aparecen los testigos de Jehová intentándome decir que si. Que si las normas de Dios, la moralidad, que si, qué sé yo, que si quería yo alejarme de, de, lo, de los testigos, eso no tiene nada que ver, que no sé cuántos, que los testigos de Jehová echan a, sus, a, echan a las personas que no cumplen con sus elevadas normas y demás. Y ahora se me meten los testigos a mi canal que está directamente dedicado, dedicado. Al activismo en contra de ellos. Yo no puedo ser más, yo no puedo haber abandonado más a los testigos. Yo es que me he puesto más opositor que el que ellos representan a Satanás. Yo me meo en la boca de Jehová, señoras y señores, de los testigos de Jehová, incluso de otras religiones, no pasa nada. También me meo en la boca de esos dioses. Entonces, ¿para qué entras? O sea, ¿para qué entras? ¿Para qué entras en, en mi cuenta si lo único que te voy a decir es: cuidado, 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 que esta gente está fatal de la cabeza? ¿En serio? Jan dice: en Terrasa el ayuntamiento ha instalado en todas las rotondas paneles para, repro para reproducir las abejas. Genial, me parece estupendo. Es que, en serio, sin, sin mosquitos, sin abejas y todas esas cosas, que no hay vida, en serio, que, sea, que se termina. Aquí le dirían Firehaven para la humanidad, o sea. Muy bien que quieras cuidar otros animalitos que está bien vistos, ¿eh? el tigrecito de bengala y que cuides el león blanco del Singapur. Pero es que si nos quedamos sin insectos, las hormigas, que no hay tantos como... que en serio, en serio, de verdad, de verdad, de verdad. Pero entonces, ¿qué hay qué hay con tanto lunita? ¿Qué pasáis ¿Qué, ¿Qué hay con tanto rollo que se meten a mi cuenta a decirme a mí de moralidad? Cuando está claro que cuando dice segunda carta de Juan 10:11, dice claramente que no, no, no me vengan a hablar y que, y que no compartan una comida conmigo, que yo puedo ser la gangrena que haga esparcir. Eh, el, el barro, la jerosidad entre la, el pueblo y la organización de los testigos. Entonces, me tienes que venir a mí a predicar. A mí. O sea, me tienes que venir a mí a predicar. Pero bueno, luego ya veo que esta, esta persona, como está utilizando la inteligencia artificial, creo que lo único que quiere es... Creo, creo, primero, que no es testigo. Eso para empezar. Por sus respuestas. Porque me ha puesto respuestas del tipo... No, si yo mi fe no la tengo cifrada en el cuerpo gobernante ni el esclavo eh, a mí lo que me guía es Jehová y Jesús entonces yo digo si dices que no ejerces fe en el en el, en, en el cuerpo gobernante y todo eso, primero te van a expulsar si dices eso abiertamente te van a expulsar, o sea, ya ahí ya te le descartas como testigo de Jehová huele a persona que dice oh los testigos que van a estar en boca de todos vamos a hacer la inteligencia artificial y a ver igual algún día mi TikTok llega a 2000 muy bien pero entonces vete por tu cuenta vete por tu cuenta no me vengas a mí a, tocar, a tocarme las narices eso es un tema entonces que me vayan a mí a decir que la moralidad y demás cuando tienen una hipocresía que es que vamos no se la aguantan ni ellos mismos la hipocresía que llevan. A mí que me digan, "Ah, oh, Samuel, es que es que mira lo que dices de Dios te va a destruir." Muy oh, bien. Estupendo. Me voy a le voy a retar. Mira, te voy a retar, Señor, Señor Jehová, le voy a decir así, ¿eh? Señor Jehová, yo te voy a retar. Vente aquí, nos vamos a las Vegas y nos damos de hostias. ¿No ha hecho algo parecido el, el Zuckerberg con el, el mask? ¿eh? Vale, que luego seguramente se pondrán a hablar y no habrá nada de eso, pero es para decir, ¿me va a venir aquí me va a caer fuego? Pues mira, ¿sabes qué? Si es así, me sacrifico para todos vosotros, para que venga algo, pero no va a venir, como nunca lo ha venido. Hoy me, hoy me encuentro con alguien que me, me comparte un like, a veces me comparte un like para que yo vaya, pues, yo qué sé, pues para... me terminariza ahí y tal vez a, yo qué sé, abrir la mente de alguno, qué sé yo. Aunque sea para que piense cosas distintas, me invitan, ¿no? Pues en ese like me meto y empiezan, a, empiezan a, a hablar que si la segunda venida de Jesús en el 2028... ¿Por qué no pone la segunda avenida de Jesús en el. Espérate? En 1 de septiembre del 2023. No, no. Es la avenida de Jesús en el 2028. Y no te pongo el mes por si me falla los cálculos. Eso es lo que han ido haciendo los testigos. Han ido ganando tiempo. Han ido ganando tiempo. Pero al mismo tiempo que han ido ganando tiempo. Te dice, no, va a venir la segunda avenida, o oh, qué sé yo, el Armagedón va a venir en 1914, no vino, ah, no pasa nada, en el 2025, ah no, no pasa nada, en el 75, ah, no, no, no pasa nada en el 80 y no vino nada. Pero mientras tanto, les metieron dentro de las organizaciones continuamente de que hay que estar alertas. Entonces están. ¡Ay! ¡Ay que viene! ¡Ay que viene! ¡Ay, hay que viene! ¡Ay que viene! ¡Ay que viene. 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 viene! Todas las semanas. Todas las semanas ay 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 que viene, ay 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 que viene. Luego les dicen, tus pues conversaciones tienes que tienen que ser espirituales. Entonces, cuando hablan con alguien que no es testigo, le dicen eh, hola, ¿qué tal estás? ¿Una barra de pan? Sí, sí, ay, 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 que viene, ay, ay, que viene. ¿Y de, que vienen quién? Eh, de, de, ¡Jesús! ¿Jesús qué? ¿Salud? No, no, que Jesús viene. ¿Que Jesús viene? Sí, 144.000 ángeles. Están a punto de venir. Mira, huele a antorcha. Están ya con las antorchas encendidas, con espadas, con relámpagos. Viene, ay, 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 ay. ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Que yo me he estresado ya mismo. Ahora mismo estoy estresado. Ay, ay, ya que viene. Entonces, imagínate que no viene y que no ha venido, ¿no? <laughs> Todas esas fechas no vino nada, nada, ni nada. De hecho, una vez dijeron que eh, una vez que llegara el Sputnik al no sé dónde, al espacio, ahí comenzaría los últimos, no, 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 no. No comenzó nada. No comenzó nada, comenzó, no ha comenzado nada y no va a comenzar nunca nada. Terremotos siempre ha habido, volcanes siempre ha habido, pestes ha sido siempre hay todo siempre ha estado no ha cambiado nada na nada o sea, na nada absolutamente nada no ha venido y no ha venido nada y no va a venir nadie entonces cuando te te meten dos tres semanas tres veces a la semana la reunión ya decía venga va me pueden influir un poco porque, claro, estoy atolondrado, pero imagínate que además te dicen que tienes que, tienes que pedir para que venga el día. Entonces tú ahí todos los días, y venga tu reino, y venga tu reino, y venga tu reino, vas a, a, a bendecir el panín y que venga tu reino, y el panín y me lo bendiga, y que venga tu reino. Y cuando no tenga tu reino, pedir por los pecados. Y los pecados, y perdóname por los pecados, y los pecados, y los pecados, y los pecados, y los pecados. Y entonces, se van a hablar con cualquiera, incluso con la panadera, y le dice, y dame una de. Dame una, dame una barra de pecados, digo, de, de centeno con pecados. Entonces, y no se quedan ahí, porque no solo piden por el reino, sino por los pecados, sino además dicen. Que, que por favor ayúdame y bendíceme para encontrar un trabajo que me permita hacer tripicientas horas de servicio. ¿Por qué? Porque si no tengo yo un montón de horas de predicación, los hermanos de la congregación me van a mirar raro y no me van a invitar a la choricería o a la barbacoa, eh, a la barbacoa que van a organizar la organización. ¿Por qué? Porque no seré una persona eh, espiritual por no haber tenido un trabajo de media jornada. y luego haberme metido tripicientas horas de casa en casa que ya no predican de casa en casa, olvídate, no, para. no van de casa en casa ya van de carrito en carrito y ahora y ahora como ya habéis visto están obsesionados con la inteligencia artificial aunque como os digo esta persona que se ha conectado a mis redes no es testigo de Jehová así que pasen de ya un kilo eh... es que estresa entonces ya no son los testigos de Jehová con el ya ya ay 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 que viene. Es que oh, fíjate se van los aleluyos creyentes o qué sé yo el que crea en lo que fuera y se junta con el amigo y el amigo invita al otro amigo que cree en la Biblia. Y el otro amigo que cree en la Biblia y que cree en Dios, en Jesús, la Virgen, en los santos, los escogidos, los no escogidos, los que van, los que vienen, los que respetan, los que no se respetan y se juntan. Y en Tito se junta la, la, la de San Quintín, pasando lo que hoy pasó, que había 300, tre un montonazo de personas diciendo que Jesús viene. Para empezar, ¿cuándo vino? Vale, vino. ¿Pero a qué vino? Pues a vivir como tú y como yo. Si vino uno, pues no habrá Jesús en la vida que hayan venido y se han marchado. Y no por eso, cuando aparece otro Jesús, le dice, es ese. Ay Dios. Príncipe osito. A ver, a ver, por favor. A ver. ¿Ah? Hola, buenas. Buenos días. ¿Qué pasa? Aquí sobreviviendo a la vida. Ay Dios. ¿Y yo mientras que ¿Yo no sobrevivo o qué hago yo con la vida? Eh, no lo sé. ¿Qué me cuentas? Pues que te cuento, uno, dos, tres, cuatro, si es que no sé, tengo, pues que contar. Si te contara, pues que me dé cuatro cosas, pero nos pondríamos triste y no quiero. ¿Y por qué no te quieres poner triste? Pues no me quiero poner triste, ¿Qué? ¿por qué no me quiero que poner triste? Pues porque no vale pues, que porque no vale pues, que la pena pues, que estar pues, que estar triste no vale la pena. Pero si la tristeza es, es algo o sea... positivo, vas a ir tú a un funeral y vas a empezar a, a saltar de, de No pues, claro de que no claro que no. Entonces tú ahora se te pierde el monedero que te lo había regalado tu madre antes de morirse y vas a ponerte a reírte. Que no claro que no. Pues entonces la tristeza es una energía necesaria para elegir cuándo viene y cuándo se va. Vale, hombre, vale. Ya vale, he aprendido bueno. algo hoy. Muy bien. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ¿qué más te digo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Esto es un interrogatorio. Hombre, es que, te ha... es que me, ha... me has invitado a que te acepte y yo estoy de live, entonces que vale, o vale, me, hombre, o me vale. das algo de sustancia o esto se muere, principio? Yo ya lo sé. Esto se nos muere todo. Esto se nos muere. O sea, bueno, campeón, pues que, entonces pues te, pues te dejo. A ver si me paso pues que por tu like. Muy bien. Aquí te espero. Vale, caballero. Adiós, adiós. Adiós. No sé a qué ha pasado ahora mismo. No sé qué ha pasado. Pero bueno. Yo he abierto la puerta. No me van a decir que no he abierto la puerta a estas alturas de la vida. Samuel, es que tú cierras la puerta. No, yo, la, yo la abro. Ay, Dios. ¿Por dónde íbamos? Black Kato, gracias por el por el corazoncito de, de, de nuevo una cosita eh, el tema de para qué ser triste pues no, eh P -p pues no O sea, eh, la tristeza una energía poderosísima eh. poderosísima la tristeza lo mismo que el enojo es una, es una energía maravillosa. Ah, la alegría. ¡Pam! Maravillosa. ¿Vais a estar ahí rechazando las, las cuatro energías, las únicas cuatro energías que tenemos para, para experimentarnos en la vida como seres humanos? ¿Las vamos a ir rechazando? ¿En serio? Joel, ¿se puede subir? Pues no sé. Dale a ver. Yo te acepto, pero ahora, ¿cuánto estarás arriba? No sé. Sati Jamón, es cierto. Lo no he empezado por ahí. Saludos desde Costa Rica, mi buen Sami. Soy TJ Pimo y me gusta tu canal. Muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Saludos, saludos, Costa Rica. Costa Rica es bellísimo. Qué sé yo, montaña maravillosa, ¿no? Hay cosas verdes, ¿no? Ahí tiene que estar bonito la cosa. A ver, vamos a ver. Joel. Joel, sorpréndeme, ¿qué ha pasado? Hola. No, sino que ahorita me voy a voy a dormir, pero te estás escuchando y están hablando si sí es importante la tristeza y no. No solamente para para decir nada más que yo creo que es hay una alegría Extraña, me ha desbloqueado en saber que aún podemos estar tristes. Porque hay gente que dice, ¡ay, estoy triste! y comienza a escuchar músicas románticas o músicas tristes. Es rico estar triste también, ¿ah? ¿eh? No, no, no hay que ser tan hipócritas. A mí me encanta escuchar Radiohead. No, no, no sé si pronuncio bien lo no, Radiohead, Radiohead. ¿Por qué? Porque escucho eso y sin estar triste, me encanta estarme triste, me pongo su música. Y es como que viajo a un universo de tristeza. Sí, y comienzo a experimentar penas, a recordar, a rascarme esas heridas que tenía antes, que ya estaban cicatrizando. Así Ay. para eso hablo yo, en serio. Para eso hablo yo. Para eso hay otros canales, te abres tu live, la gente entra, ¿eh? Y les das tu chapa. No me apetece escucharte, yo Joel, en serio. Bueno, entonces, con el tema de de los testigos de Jehová y todo eso. Ah, mira, es verdad. Estaba hablando de las creencias. ¿eh? Gracias, Black Cat. Estaba hablando de, de, de cómo la gente se se reúne. ¿eh? En este tipo de, de live, ¿no? En este, en, en uno que dicen de Dios y todo eso, y se las pasan diciendo todo el rato, bendíceme, ahora viene, y ay, 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 Jesús me ha hecho, y Dios me ha hecho, y, y yo he visto, y yo he sentido su poder, y yo he sentido no sé qué, y yo no he sentido. Claro, es que este es el mundo de los sentidos. ¿Eh? ¿Eh? Este es el mundo de los sentidos. O sea, yo me pongo en el sol yo me pongo en el sol y ¿qué, eh, qué siento? Ya ahí de repente digo, eh, la, la Virgen María se me ha aparecido porque un día me sentí feliz. O por ejemplo, dice, eh, me pregunto a mí mismo, ah, eh, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Estoy perdido, estoy perdido. ¿Qué puedo hacer hoy? De repente alguien aparece por, por, la, por la calle ¿eh? y me dice, oye, mira, ¿sabes? Jesús dijo en tal y tal cosa, es raro ya. O sea, es raro ya. Pero imagínate qué te pasa. Imagínate qué te pasa. Y ya, ya lo interpretas como una señal de que te ha venido no sé qué y te ha tocado el corazón y que te ha abierto los chakras. De repente dice, a mí, me ha, a mí me ha abierto los chakras. ¿Qué te ha abierto a ti? ¿Quién? ¿A ti quién te ha dicho que el chakra número uno, que el dos, el tres, el cuatro, el cinco? Te vas a otra, a otra cultura y te dicen que hay cientos. Te los han numerado. Los has visto y cuando no es eso, te dicen, es que Dios me hace, es que Dios me hace, es... qué cosa, qué cosa en concreto. O sea, tú ves algo de vegetación y dices, está perfectamente hecho, creado. Ves una, una mantis, no sé qué, en su cópula, ¿eh? haciendo su ritual y dice, ay, qué bonito lo ha creado todo Jesús. ¿Qué dices? No puedes aceptar que pueden haber miles y, y millones de formas para explicar eso antes de empezar a decir que un señor con barba, que tenía barba, testigo de Jehová, Jesús tenía barba, ya tenía larga, ya lo he explicado muchas veces, y el pelo lo tenía seguramente largo, porque era cultura. Y un señor en aquella época que no tenía hijos era raro. ¿No te ha dado un poquito la cosa de que no se haya casado y no se haya tenido hijos en esa cultura? Que hay gente que ha matado por menos. En estos tiempos prácticamente. Pero no, no en aquella en aquella en en aquel lugar era lo típico. No casarse, ¿eh? no tener hijos, eh, no trabajar, por lo visto. ¿eh? Ah, no, no, que sí, el trabajo de carpintero. Por, un, muy poco, por lo visto muy poco. ¿Eh? Y eso era lo típico, ¿no? Ay, por favor. Tanta gente se mete en esos lugares y dicen: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y deseando la muerte. O sea, el creyente te, de te desea la muerte desde el primer momento que se levanta hasta que se acuesta. ¿Por qué? Porque está deseando de que Dios destruya a los malos. Que Dios destruya a los malos. Que destruya a ese que no cree, al otro que me dijo el otro día que Dios es un tonto culo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso sí. Luego te dices, es porque no te has llenado. Realmente es porque no has permitido que Jesucristo entre en ti. Y entonces en ese momento cuando le permites con un corazón humilde. Y en ese momento lo sientes, es como un calor. Y ahí es cuando le... Y ahí es cuando le puedes decir, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. ¿Quién se te ha metido a ti en el corazón? Un corazón es un órgano que hace pum, 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 pum. Si ya lo decía Bisbal, oye, pum, 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 de mi corazón y poco más. No, pero es, es Jesús, ¿no? El de allá. No, el europeo, ¿no? Ah, no, 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 el de, Latino, el de Latinoamérica. No, 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 el del norte de no sé qué. No, no, mi Jesús es, es chino. Ay, ay, ay. María dice que ha sentido la llamada. Ay, por cierto, antes me ha sonado el, el teléfono y no, y no sé qué era. Como un ring. Y no me ha llamado a mí nadie, qué raro. Ay, ay, ay. Entonces, qué sé yo, que me vengan aquí a hablar de que las cosas están aquí porque alguien las ha puesto aquí. ¿Y si fuiste tú? Y si más que ponerlo es una expresión es una expresión de una inteligencia superior tuya. Ya me dice Samuel qué sabes de Lili pues está bien Creo que hablé antes de ayer está bien perfecta con sus cosas yo qué sé mándale un privado bueno. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? ¿O ¿A alguien se le ocurre la brillante idea de subir para hablarme de la tristeza? <laughs> Regalos por haberlo bajado. Es que vamos a ver, si suben, si sube alguien a, a decir algo, pues tiene que ser algo que no lo puedas encontrar en el Google prácticamente. Qué sé yo. Álvaro dice, recuerdo que hace 15 años los jóvenes y adultos de mi congre juraban que este mundo duraba... 10 años. Pues sí, yo me recuerdo que yo decía grandes frases en el colegio de todos vosotros, me acuerdo que yo me ponía de pie en el colegio, en el colegio de niño cuando tendría unos 7 años y decía, "Todos vosotros envejeceréis, pero yo viviré para siempre" y Jamás me pondré viejo. ¿Por qué? Porque el fin de este sistema de cosas se ha acercado y está a punto de, de destruir Jehová a través de. Y les metí un rollaco que te pasas. ¿Eso es normal? Pues eso es lo que hacen los testiguitos de Jehová eh, pequeñitos. O sea, los jovencitos también. Porque ellos no. No diferencian que sus padres están engañados. O sea, no digamos que el padre, digamos, está engañando a propósito a su hijo, no, no. El padre le está enseñando todo lo que el otro le ha enseñado, que el otro cree que le ha enseñado, que el otro, 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 le ha repetido a un tal Russell que vendía bichuelas, que vendía bichuelas, que no vendía las bichuelas mágicas y se pasó a decir que curaba el cáncer haciendo no sé qué cosas. ¡No! Pues ese, ese que tanto veneran, ahora sus enseñanzas no valen de nada. Dicen que no, que la luz no era demasiado clara. Ah, que ahora la tienes clara la luz. Sal un poco al sol, por favor, cuerpo gobernante. Sal un poco al sol, que te dé el fresco. ¿En serio? Por favor. A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, Anto. A ver... Antu, sorpréndeme. Antu, sorpréndeme. Buenos días, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo quieres que te sorprenda? Yo qué sé, pues no tengo mucha paciencia, te quedarán tres o cuatro segundos de live, así que aprovecha. Ah, ok. Entonces. Bueno, para mí, yo soy testigo de Jehová. Y actualmente me encuentro expulsado. Pero yo considero que tengo que volver. A ver, Antu. Boni bonito. ¿Te puedo llamar Bonito Antu? Puedes decir sí o no. No hace falta. No. Vale. Pues como Antu. Aunque tú quieres, Antu. como que yo Antu. te diga ya a ti ya está, que, ya me eres bonito. que No, ya me he quedado claro. Antu. Si tú estás ahora expulsado y quieres regresar, ¿tú crees que la lógica en tu cerebro me voy a meter con el mayor apóstata que existe en TikTok, el mayor que se caga en la boca de tu Dios para regresar al pueblo de Dios, Santu? ¿En serio? ¿Tú crees que esa es la lógica es que del de expulsado? Te escucho... Es que yo te escucho resentido. Que me escuche resentido. Me, 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 me... Yo estoy utilizando el enojo porque me haces enojar y yo permito que ese enojo entre en mí para decirte ¿Qué narices haces en mi life? Si quieres regresar a tu vómito, regresa, pero no por aquí. Segunda de carta de Juan, segunda de Juan, 10-11, te deja clarísimo si es que es de básico. Es de básico que no puedes estar con los apóstatas de charlas. Lárgate, Antú, lárgate por tus propios medios. Oh, esa es tu lógica entonces. Sí, es mi lógica. No hay lógica más, Debo no hay lo... un favor, lárgate de aquí. Madre mía. Antu, por favor, lárgate, pero lejos, 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 lejísimos, lejísimos. Por cierto, el que quiera ver este, este live que va a quedar muy chulo, lo voy a poner en YouTube como el resto. Pásense por favor para YouTube y véame vomitar. No, no, véame cómo le he dicho a Antu, un ex testigo de Jehová expulsado, queriendo regresar, Como yo le he dicho. Regresa a tu vómito si quieres, pero no te metas conmigo por aquí. Está claro, esta es la doble moral, la hipocresía, pero es que no solo la comete Antu con su doble moral, queriéndome a mí decirme, estás resentido. Yo no estoy resentido, yo utilizo la capacidad de rechazar lo que no me gusta. Y a mí no me gustan los hipócritas. No, me gustan los hipócritas. Antu, que sigues por aquí. Lárgate, Antu. Lárgate a tu JW, por favor. ¿En serio? ¿Por aquí conmigo? S eh, Jackie Santos dice... San, bendiciones. Qué gusto de verte. <laughs> Sati Jamón. Ay, ay, ay. Esto no es enseñanza. dice, esto no es enseñanza, esto no es enseñanza, esto no es enseñanza. Que te han metido, con, eh, te han metido al ex testigo de Jehová, apóstata, activista y además el más loco de todos por, 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 por carrera. Por diagnóstico. No puedo estar más zumbado de la cabeza, pero aún así. Sé dónde está una mentira, dónde hay una, una verdad y dónde están los hipócritas y dónde está la gente que se le puede decir las cosas a la cara y no van a decirte que. No, Antu. Eh, mira, si quieres disfrutar de este canal tan maravilloso, la próxima vez que me, me digas, y te... esto solo es un aviso, yo normalmente no doy dos avisos, es que no los he dado nunca. La próxima palabra que dices de orgullosito y no sé qué, no solo te voy a silenciar de live, sino te voy a expulsar de mi canal. Si apareces por el del YouTube, te voy a eh, bloquear de eso. Tendrás que ponerte Anto, Antoñito, bonito, feo, como nombre de usuario, como nombre de usuario, porque se te van a acabar los nombres, las cuentas. No vas a poder ver este canal nunca. Y yo no sé qué interés tienes de venir aquí a tocarme las narices. Vete al cuerpo gobernante y diles lo orgulloso que estás de estar expulsado y, y que te estén dando chachá por la colita porque habrás hecho lo que a ellos no les agrada. Yo no te juzgo por lo que has hecho. Yo te, yo te estoy sacando de mi canal porque me vienes a tocar narices. No, Luis, dice tranquilo, Samuel, te provoca. Antu. Voy a explicar esto. Fíjate lo que os digo. Yo decido dejarme provocar. Yo decido cuándo me enojo y cuándo me tranquilizo. Puedo mirar mis pulsaciones. Cuando he decidido enojarme voluntariamente, no inconscientemente, yo decido dónde manejar. Y esto es el dominio, esta es la maestría. Que os lo he dicho, vosotros podéis ser maestros, vosotros podéis... Os podéis ir a todas y cada una de las emociones reales, no ficticias. Yo, de, yo cuando manejo la, la energía del enojo, la decido cuándo empieza, cuándo termina, y en ese momento se corta y puedo pasar a una alegría que la vibras, la alegría. Y una tristeza y un miedo. Puedo pasar a todas y cada una de esas energías cuando quiera. No me quedo dominado por el inconsciente. ¿Por qué? Porque yo en su día, cuando hice mis iluminaciones, o cuando recibí iluminación, aporte a mí, fusioné el inconsciente y el consciente. Y esto es el modo Dios. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, a mí no me provoca tanto. Yo he decidido hacer esto. ¡Ay, ay, ay! <laughs> dice, Antu, eres un teledirigido. <laughs> Antu, eres un teledirigido. <laughs> Hostia, me gusta. <laughs> eres un teledirigido. Cuando estaba leyendo lo digo, eres un teletubi, pero bueno, ya un teletubi teledirigido sería la monda. <laughs> Álvaro dice, Antu, si piensas regresar, porque tu familia ya no te quiere hablar, mejor no regrese. Fíjate que esa es, es una buena reflexión, Álvaro. Esa es una buena reflexión. Porque yo a veces también lo he pensado. Y lo, lo he hablado, a veces lo he hablado con mi mujer. Bueno, varias veces lo he hablado con mi mujer. Yo creo que si mi familia se fuera de la, de la secta, de los testigos de Jehová, sé <laughs> es que sería prácticamente imposible nuestra relación. Es ya estaba ya estaba digamos ya, ya éramos diferentes siendo testigos fíjate lo que te digo pero ya después de, de ver hasta dónde llega el amor por un hijo o por la familia cuando ya pones a, a un ser invisible inexistente por cierto en primer lugar y el y los hijos te dan por saco ¿eh? tú crees que a mí me gustaría también ese tipo de relación cuando sé qué valor yo he tenido cuando a mí ya me habían dicho directamente, para mí estás muerto, para mí eres un opositor, ponte de mí detrás, Satanás, me dijeron también. Entonces, Antu, en serio, si quieres regresar solo para conservar a esos amigos, esos amigos ahora no te están hablando. De hecho, hay ex-testigos de Jehová que deciden expulsarte del life para que regreses con confianza, pero ni aquí eres bienvenido. Fíjate lo que te digo, Anto. Sobre todo porque quieres regresar a tu vómito. Así que... Dice Álvaro, la familia de verdad no hace caso. Eh, Lupe dice, intentas. María dice... No es resentimiento, es tolerancia cero a la secta. <laughs> es que vamos, es como decir eh, ya basta con las mentiras, ¿no? A mí me me engañas una vez, si descubro que era un engaño te cierro la puerta no en esta vida, en las siguientes. Me, me, mira, antes incluso de, de dejar el cuerpo, me hago una nota, me la escondo en algún lugar, me doy las coordenadas, qué sé yo, a un hospital. Mira, me pongo notas por todos los hospitales, de alguna manera me dejo pistas para decir, a esa persona no. Fíjate cómo soy. Eh, ah, sigues hablando, Antu. Dice, habla de mí sin bases, habla eso. Hab de 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 en serio, pero sientes tristeza, dale. Ahora, ahora sí, si realmente es una tristeza de que te he tocado la fibra, dale a llorar. En serio, métete en una habitación o ahí mismo, llora. Qué saludable llorar. Muy saludable. No como el otro que decía. yo a veces me apetece encerrarme y me pongo a llorar y pienso en la pobreza del mundo. No, te, tampoco te toques la... Ah, bueno, de, verdad, de verdad, ¿qué intentas hacer en este canal? Yo tengo una escuela mágica, una escuela mágica, yo tengo una escuela mágica. Por años la tengo. No vas a mí a enseñar cosas aquí, utiliza mi canal, ¿para qué? Ay, 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 ¿Qué más por aquí? Dice: Se corta la señal. Pues renueva, ponte un nuevo modelo de, de, de telefonía móvil. ¿Eh? El XXXL Pro Plus. Eh, dice. Luis, sería muy tonto regresar con los testigos. Bueno, a veces, hay gente que se ha quedado fuera de los testigos, pero se mete a otra cosa que ahí, ahí le andan parecido. Así que si andas diciendo aleluya en una iglesia de no sé qué, no sé cuánto, el sacerdote me tocó la mano en no sé dónde y, y me ha arrodillado antes, no sé qué, pues no sé si te has, me, te has seguido en lo mismo, porque el que está en una seta acaba regresando, se va a otra cosa. Por eso tienen que hacer un reset en el cerebro. Pues si no van a, van a sustituir creencias. Y es cualquier creencia, porque los testigos de Jehová hemos estado de ignorantes hasta que nos hemos salido. Y cuando nos hemos salido, hemos tenido que volver a aprender. Y a veces nos ha pillado adultos, como en mi. Como es mi situación, que he tenido que zumbarme un montonazo de libros y libros y libros de libros y libros para ponerme al día en años, y que todavía estoy bastante ignorante con respecto a la historia humana, de que no he tenido tanta oportunidad como otros. Dice Antú, o sea que tú no puedes formar tu familia. ¿Eh? Soy un hombre de palabra. Adiós, Antu. No soy un hombre de palabra. Cualquiera que se refiera, aunque sea de refilón a mi familia, te vas. Ya lo avisé. Clips oficial dice quién creó la iglesia. Pues yo qué sé. Pues un tío que no reparaba zapatos. Y decía es que ya no el negocio de los zapatos no, no me renta. Voy a ver si vendo humo. Y empezó a decir que un tío con barba, con bastón, iba, iba con sandalias por el desierto, conduciendo a un pueblo, se confundió con los nómadas, por lo visto del desierto, y decían que claro, como eran nómadas en el desierto, y, y ahí estaban generaciones y generaciones, pues eran los elegidos, porque cómo van a sobrevivir en el desierto si apenas hay agua, porque eran nómadas. Porque eran nómadas. Así que si te inventas que en ese momento aparecían zarzas, zarzas que hablaban. No se quemaba, el, el, el tronco no se quemaba y hablaba y decía. Y luego gente que se iba a la montaña y aparecían dos, ro, dos tablas de piedra y una mano flotante, una mano flotante. Luego el loco soy yo. Una mano flotante escribiendo. Y luego esa persona agarra las, las tablas con la mano y las rompe. Lo lógico es, ¿eh? ah, las primeras cosas que Dios escribe en roca, lo lógico es, voy a romperlas. Claro, lo típico que hace Dios, ¿cierto? Pues fíjate, de esa persona que le llamaron Moisés, se escribieron los principales libros de la Biblia en donde se basa toda la tontería. ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! Eclipse Oficial, yo no soy tu diccionario particular. Entonces, si me dices, ¿quién creó a los testigos de Jehová? ¿Y luego quién creó a la iglesia? Y luego me vas a decir, ¿quién creó los Pokémon? Pues vete a tomar un poco por saco. Vete a la Wikipedia. Soy tu wiki. De repente soy tu wiki. ¿Eh? Y... No utilizo otras palabras porque podría decirte no soy tú, gorra. ¿Eh? Todo por saco. Anda. Venga, eh, Cliff, venga. Venga, ve. Es como empiezas ahí a decir tonterías. Vamos a ver. Buen día, Kiwi. Hola. Claro, Álvaro. Claro que era un buen negocio. Pues, qué sé yo, pues el que ve el trading y hay gente que, que trabaja en el trading y demás y se mete ahí, compra, venta, compra, venta, venta, compra, que sube, que baja y tú estás desde tu teléfono vendiendo y comprando, que por cierto es bastante estresante, riesgoso, pero hay gente que le ha ido bien, pues es un negocio para algunas personas redondo. Dicen, empiezan a decir, es que el, el dinero no está en un trabajo que son de ocho horas, ¿eh? se van a hacer discursos, ¿eh? ese es el típico, el típico que se va a hacer discursos por las redes diciendo que el dinero no, el dinero no se hace con el con el trabajo duro y no sé qué, no sé cuánto, porque papá pa, pan y, y le, dan una, le van a presumir, pero luego la verdad es la verdad. Lo que están intentando es pescar a gente que meta el dinero en esos lugares para que ellos lo saquen. Es que el rusel vendía habichuelas, pero hay gente que son. No, no el cáncer personificado, lo siguiente. ¿Eh? Vale. Clips oficial. Me dice relax. Aviso número uno. No hay avisos número dos, ¿vale? Me da igual que ya hayas escrito lo que fuera después, porque estamos a, a, estás a, a una ofensa más, me da igual. Si has mandado dos en el mismo paquete de ofensas, te largas con Antu, ¿eh? Y los dos os ponéis a hacer manitas, ¿eh? Que estaría bien, oye, igual necesitáis cariño. Estás aquí para informar, ¿no? Clips, ¿quién te ha dicho que yo estoy aquí para informar? Este es mi canal. Y yo hablo, pero que tú recibas o no información y que esa información te sirva o no es cosa tuya. Tú vienes aquí a informarte de los testigos de Jehová. Yo solo he puesto los testigos de Jehová en el título, creo que algo así, ¿no? El activismo no significa que tú ahora de repente vas a informar de todas y cada una de las cosas que están pasando en el cuerpo gobernante e inventarse, fíjate, e inventarse un montón de noticias falsas porque dice, si no, no soy activista. No, no. Hay otros tipos de activismo. Eh... Kivi Kivi aquí le dice a, a Clips dice sí lo ha puesto el ayuntamiento como papel informativo <laughs> qué bueno qué bueno María claro que Kivi es muy grande claro que sí muy muy gracioso <laughs> Luis gracioso eso gracioso Buenas, dice Tony Morales. Muy bien. Bueno, ahora sí, tienen un turno de preguntas interesantes, porque las voy, a, las voy a filtrar también, no creas que voy a contestar cualquier cosa. Todo lo que se pueda contestar con Google ya está casi, 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 casi es descartado. Tony. Bienvenido al, al, al canal, bienvenido. Ahí te has puesto el tema. Tony, el tema, el tema, el tema. dale a mi perfil. Dale a mi perfil. Hoy, hoy hablo de los testigos de Jehová. Aunque he hablado un par de, de otras cosas, pero he hablado hasta de insectos, fíjate, Tony. Que a veces los temas se abren cuando yo quiero. Oye, por cierto, hay gente en YouTube. Que me mande una de mensaje, yo creo que en YouTube hay más ma... empiezan a haber más haters en YouTube que en TikTok, fíjate lo que os digo, ¿eh? Empezaron a decirme, tú estás loco de remate, estás fatal, es que estás, es que te tiene que ver un médico, un psiquiatra, un no sé qué. Yo ya tengo psiquiatra y tengo psicólogo. Yo hasta tengo diagnósticos. ¿Qué me quieres venir a mí a decir? ¿Crees que me va a afectar eso? No sé, si hablo un montón de vídeos de los míos, de la bipolaridad, de la depresión, de otras tantas cosas. Es que hay que. Si ya que me vas a hacer hate, hazme hate, pero de los que te vaya a bloquear. De hecho, de ese tipo de, de personas que me hacen esos comentarios, salen por la puerta. Y de Tony, jeje, está bien, que sea variadito. Tony, hay otro Tony aquí. Amigo, buenos días. Veo que el viaje fue bien. Sí, sí, fue bien. Nos bueno, pegó una, oh, una caravana de dos horas. Tenía que haberle hecho caso a mi suegro, que me dijo... Eh, cuidado de salir el sábado. Hoy toma ya. Yo que voy el sábado, claro, el sábado. Como todos los que estaban por ahí. Camiones, camioncitos, trailers, trailerotes. Todos, 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 todos. Y de aquí. Punto, dice. Vivimos en un mundo aborgado. No nos queda mucho en los cerebros. No, No futuro. <laughs> bueno. Yo creo que mientras estemos vivos tenemos la... Tenemos esperanzas de, 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 de pegar un cambio a nuestro cerebro. No te vayas a cambiar los otros cerebros, al tuyo. Y ya está cambiado el tuyo, pues simplemente habla y habla de tus cosas y tu propia energía eh, le va a hacer que la otra persona que tienes enfrente puede ser que le haga. ¿tale? Puede ser que el otro se sincronice, que haya una especie de tranquilidad eh, energética. Entonces, qué sé yo, es lo que decían algunos escritos, que es lo que hacía Jesús cuando paseaba por las calles, ¿no? de que iba curando a la gente, ¿no? o la gente se sentía mejor solo con pasar cerca de él. Pues eso es posible para todos, no hace falta llamarse Jesús. Jesús fue un Buda, igual que yo, igual que otros, otros tantos que hay en la tierra. Es posible. Es posible. Es posible. Tony dice, "Por absurdo que sea tu pregunta, miras en Google y ya lo preguntó alguien." Pues es verdad, ¿eh? En serio, que en Google en Google está lleno, está lleno de preguntas. Ham dice, "Samuel, ¿qué opinas de que la gran mayoría de los testigos activos sufran depresión?" Pues mira, Ham. Oye, el... No me gusta y detesto la gran mayoría. La palabra gran mayoría nos equivocamos desde que lo decimos. La gran mayoría de los testigos no están en depresión. Así es que no sé dónde lo habrás oído, pero no. No es así, no es así. Igual que en otra religión, da igual que sean evangélicos, igual que católicos, igual que no sé qué. No. No es así. No es así. Eh, dice Kibi, ¿cuántas horas tenéis de viaje? Pues, a, pues hicimos. Creo que eran ocho horas y media lo planeado y se convirtió en casi doce. Con la. Creo que diez, once, doce por ahí. Sí, sí. Pero bueno, ya estamos aquí, nos lo hemos pasado genial. Y a una rutina saludable, sana. Voy a ir a casita, un cafetito. Que me encanta el café. María dice: Mi sobrino después de ocho años quiere ver a su hermano y conocer a sus sobrinas. Qué difícil. A ver, dice: Mi sobrino después de ocho años quiere ver a su hermano y conocer a su sobrina. Pues sí, es difícil. Eh, lo... bueno, mira, sí dice buena pregunta. <laughs> es que, claro, ahí no. Ahí, ahí puede, puede crecer. Tal vez pueda crecer en él un rechazo más a, a la secta, porque no sé cómo podrá ser eso posible, a no ser que los testigos que estén ahí se pasen las normas por el forro, ¿no? Entonces, sí puede ser posible. En mi caso, eh, con mis hijos pues, tendrán sus, sus primos, sus tíos, sus abuelos, sus bisabuelos, y no, no los van a ver. ¿Qué se le va a hacer? Para eso andamos por aquí tocando las narices a los testigos, ¿no? Para ver si los prohíben en todos y cada uno de los países que existan en la Tierra. Dice aquí Tony, ¿se sienten felices de estar haciendo lo que consideran que es su papel? Ah, es una afirmación de lo... Eh, sí, sí, sí. El, el testigo es, es muy orgulloso de lo que hace. Y además tiene una, una, una paz. Eh, se, eh, tienen una especie de paz ahí porque se soportan o se, se, se apoyan entre ellos. No quiere decir que no se apoyen entre unos y otros. Como en todos los grupos habrá peleas, como en todos los grupos habrá enfermedades. Pero el, el testigo de Jehová está súper contento de sacrificar su vida para todo lo que le pida. Su Dios, su Jehová, su cuerpo gobernante y están encantadísimos. El punto es cuando sales y te das cuenta de lo que tan orgulloso que estabas, ¡pua! se te cae todo el tema, ¿no? Eso duele. Eh... Daniel dice, ¿crees en Dios? Daniel, no te lo voy a contestar. No se apagó. María. Es el testigo el que quiere ver al expulsado. Y el expulsado también al, al, al testigo. Eso va de. Estamos hablando de que son, son humanos, engañados, que creen sus, esos engaños, pero no saben que están engañados. Entonces ellos están convencidos de que están en la verdad, ¿no? qui dice? A María se lo dice. Y aún se extrañan esos sectarios de que estemos resentidos. Y aún se extrañan estos sectarios de que estemos resentidos. Hombre, es que es normal, ¿no? Es normal que, digamos, te quedes en el enojo todo el tiempo que merece esta, esta secta. Tranquilo, que enojo tenemos infinito. No se acaba el enojo. Eso no es que... Leonita, ven aquí. Ven aquí, no te vas a ir para allá. Ven, ven aquí. Vamos. Que... Siéntate, siéntate, muy siéntate Ahí, Shh, quieta, ahí quieta, bonita Oye, una cosita, he estado en España Y ahí lo, los, los perros, sh, los perros pasean a, a sus amos, eh Están por delante tirando y tirando y tirando, he visto muchos, eh yo no digo toda España, digo los que yo he visto todo el rato tira, que te tira, tira, que te tira, el perro para adelante, va, 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 va tirando. Vi un, vi un perro enorme que se estaba llevando a un, a un chiquillo por delante. No dejen pasear a sus hijos, a sus perros gigantes, si el perro tira, porque en cuanto vea a, un, a otro perro se les le lleva volando. Cuidadito. Eh, sersan dice... ¿Te dejaron de hablar tus familiares? Sesan, mm. a ti tampoco te voy a contestar. Un poquito de, de ir al perfil, los vídeos, mirarlos, enterarse. ¿Qué más? Pues tampoco hacen. No, pues tampoco hacen daño. ¿eh? María dice, a Kiwi. El daño está hecho. Hay mucho dolor. Kibi, qué bueno. Aún hay esperanza, Tony. Solo cuando dejan morir a un hijo por no transfusión. Los testigos de Jehová son muchos de ellos son especialistas en disociar la mente. Entonces se llenan como una especie de frenesí religioso de Dios extraño y entonces al ponerle a ponerle a Dios en primer lugar y a su organización, pues se creen que es lo correcto, ¿no? Entonces lo logran. Entonces su felicidad está en su Dios. Entonces hay alguien que dice, es que mis hijos son mi felicidad, son mi vida, no sé cuánto, cuánto disfruto de ellos. A este también le digo un poco de equilibrio, ¿eh? porque tú creas humanos independientes, no dependientes, pero bueno, independientemente de todo ese rollo que ya, ya lo hemos hablado muchas veces, consiguen que los si el hijo no está haciendo las cosas que ellos creen que Dios les pide que hagan su manera más amorosa es pasarle el látigo de Dios que es el ostracismo o decirle que se van a morir etcétera 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 ¿no? y lo de las transfusiones de sangre pues les duele les duele no poder hacer eso pero hay testigos de Jehová en Bélgica que ya ahora lo pueden hacer y ya han entendido que si, por ejemplo, hacen transfunden por un tema de emergencia, eh, entonces les, les censuran o les expulsan un, un año o tal vez dos, pero el niño no se les ha muerto. Entonces está el testigo que ya está entendiendo un poquito dónde está la trampa o dónde está la vía para no dejar morir a sus hijos. María dice: Yo soy la tía y hago de madre y abuela porque nadie de la familia nos quiere. Ahora uno y es secreto. Ah mira, me alegro por porque tengas ahí ese pimo o ese encubierto. Aquí dice: Cuánta razón tenéis. Álvaro, ser JW desde que naces te haces sentir que te robaron años de vida y que te perdiste muchas cosas. Pues sí, por un lado, yo he estado siendo siempre un poco especial y no me ha ido mucho la marcha, porque había testigos de Jehová que me ofrecían a mí irme de, de marcha y a mí es que el... es a día de hoy y pff, no tengo yo el cerebro yo para mucho. Pum 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 me canso mucho de esas cosas. A mí dame, dame dame playa, dame monte, dame dame una bicicleta. Una buena charla, un cafetito, boh, una buena comida. Eh. Así que, bueno, yo no creo que me haya perdido mucho tampoco. Y las reemplazaron con otras. Dice Tony, jajaja, ja, ja, es cierto. Ahora mismo Kira... Dice, ahora mismo Kira me pasé a mí. Y no puedo cambiarlo, necesito otra clase tuya. No, fíjate que no me estaba refiriendo a Akira. Por estas. Te lo, te lo juro por, por los Samuelistas, que solo soy yo. Fíjate lo que te digo. Es que vimos unos cinco o seis perros tirando, pero eran grandes, eran grandes, ¿sabes? Eran grandes. Pero educar a, un, educar a un perro siempre va a ser, pues, mira, yo cuando eduqué a, a Lunita, como a mí de vez en cuando, yo, yo he tenido varias operaciones y demás, y a veces me duele el tobillito, mira, vamos a, a, a enfocarla, a veces me, me duele el tobillo, la rodilla, y yo la eduqué para si en algún momento dado me vuelvo a lesionar o me duele algo, no me tire, ¿eh? no me tire, ¿eh? y entonces no me haga daño, ¿no? Pero claro, si te tira, si te tira el perrito y estás cojeando, pues hay que seguir sacando al perro. <laughs> hay que seguir sacando al perrito. ¿eh? <ríe> <ríe> ¿Qué me dice? <laughs> mi candela con su kilo y medio no se nota. Es que prácticamente mi teléfono pesa más que candela. ¿eh? <laughs> Ay, seguramente que es muy chula ella. ¿eh? Hay, hay situaciones y situaciones. No, no digo que a los perros pequeños no se les pueda educar, que seguramente que la, la, la habrás educado bien, pero lo de tirar, pues seguramente no será tu mayor prioridad, ¿no? Bueno, pues muy bien. Gracias, gracias, gracias a todos los que habéis estado en el live. Yo ya me subo y ya se me pasó la gana del de live, así que hasta aquí hemos llegado. Compartanlo, yo lo voy a subir a YouTube. Así que suscríbanse al YouTube, Sati Jamón y como siempre, o a veces no, un placer.